Pruebas Aprender 2021. Se han conocido los resultados. Todas las provincias con falencias en lengua, todas. Allí abajo, ¿no? En los resultados y también en matemáticas. Bueno, con un panorama que era el esperable, ¿no? Por la parada pandémica, donde no se realizaron las pruebas Aprender, ya están los resultados de esta involución, ¿no? Entre estudiantes, y lo que se marca aún más son las diferencias sociales, ¿no? Las diferencias entre estudiantes más pobres, ahí se ha notado mucho más esta involución. Allá en julio de 2011 el UNICEF confirmaba que más de 1 millón de estudiantes no había regresado a las aulas, ¿no? Bueno, y estos datos fueron empeorando con el paso del tiempo. Números que duelen. Vamos a ver en placas qué es lo que ha significado estas pruebas Aprender en las conclusiones, básicamente, ¿no? De este informe realizado por el Observatorio de Argentinos por la Educación, que han participado más de, bueno, 600.000 alumnos de 19.000 escuelas. La tasa de respuestas totales fue del 82,3%. En 2018 había sido de 78,7% y del 70,8% en 2016. La mayor proporción de estudiantes con buen desempeño en Ciudad de Buenos Aires, el 73,6%, en Córdoba el 66,3% y en Tierra del Fuego el 63,7%. En el otro extremo se ubican Chaco con el 39,8%, Catamarca con el 43,9% y Santiago del Estero con el 45%. Al analizar la proporción de alumnos con conocimientos al menos satisfactorios para lengua de 2021 contra 2018, se observa que las caídas fueron en Misiones mucho más pronunciadas, con un 25,1 en San Luis y en Salta. Contrariamente, aquellas con menor caída fueron Cava con un 14,3, Formosa con un 15,8 y Córdoba con un 16,4%. Para el caso de matemática, el cambio de 2021 a 2018, que fue la última medición, muestra que las jurisdicciones con mayor caída fueron La Pampa, Misiones y San Luis. En el otro extremo, Mendoza, con un 2,5%, Tucumán, Santiago del Estero, mostraron mejoras respecto a lo que se había hecho en 2018. Al observar el desempeño de esta situación analizada, ¿no?, bajo las jurisdicciones que han logrado contener en mayor medida la caída de estudiantes con desempeño satisfactorio o avanzado en lengua, fueron Formosa, Chaco y Tucumán, medida en puntos porcentuales. Por otro lado, las principales caídas en la proporción de estudiantes ha sido con buenos resultados registrados en San Luis, Tierra del Fuego y Entre Ríos. Al observar el desempeño de matemática, las jurisdicciones que han logrado contener en mayor medida la caída de estudiantes con desempeño satisfactorio o avanzado han sido Tucumán, Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires, caída medida en puntos porcentuales. Y en el otro extremo, las principales caídas en la proporción de estudiantes con buenos resultados se ha registrado en Neuquén, La Pampa y Entre Ríos. Y esto hablamos, ¿no?, cuando decidimos hacer la mirada de hoy con estas pruebas Aprender 2021. Hay muchos números, mucho índice, pero lo que se concluye, lo que básicamente se dice, es esta situación, ¿no?, que es más preocupante aún. Aquellos desplazados del conocimiento, con vidas y futuros sin la posibilidad de elegir, porque esto es lo que aísla la educación, la no posibilidad de una perspectiva futuro de estos alumnos evaluados, que básicamente esta caída de educación que tiene la Argentina es quitar de rango básico esta posibilidad a futuro de una elección, y condenados socialmente a hacer lo que se pueda hacer en el momento que les toque afrontar en la vida. No podemos hacernos los distraídos en una etapa tan coyuntural de la República Argentina, en lo económico, pero en una situación que tiene que ver con la educación, una deuda pendiente que tiene la Argentina hace muchísimos años.